Vamos a pasar a escuchar. Bueno, no sé si te acuerdas de la historia, pero él fue el mago que a tus sueños puso luz. ¡Ay, qué ilusión me hace hablar con el señor! Bueno, voy a decir tu nombre completo. No sé si lo diré bien. Bueno, no sé si lo diré bien porque ahora mismo no lo tengo. ¿Dónde está? José Mario Martínez Arroyo González. José Andrea. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Ay, madre mía, la que te he liado esta semana contactando con una rockstar por WhatsApp. ¿Tú te crees que eso son maneras? Bueno, son los nuevos tiempos, hay que adaptarse. Pero yo tenía tu número de que cuando sacasteis el Resurrección quedamos para una entrevista, pero te entró un dolor de muelas a última hora imposible. Lo que me sorprende es que tú conservas el mismo número. Porque yo me lo guardo, hombre, yo soy de guardar las cosas. Bueno, digo que no haya cambiado yo de número desde entonces. Eso es lo que me ha sorprendido, que no sabía que tenía el mismo número durante tantos años. Madre mía, ¿y cuántos WhatsApp puede recibir al día todo un José Andrea? Bueno, tengo un buen filtro, pero sí, la verdad que es un poco abrumado algunas veces, sobre todo porque mucha gente me mete en grupos, tú ya sabes que esto, la gente te mete en grupos sin tú saberlo y muchas veces, pues yo que sé, me da corte irme del grupo porque parece un gesto un poco feo. Y al final estoy metido como en 80.000 grupos de no sé, y está, así que lo tengo en silencio y solo dejo que me suene para los mensajes de WhatsApp de las personas que realmente, pues más o menos me importan. Oye, lo demás dejo ahí que se llene, que se pete de WhatsApp todo. Bueno, pues mira, a mí hemos tenido la suerte que nos ha visto Silvia, José, sí. Y nos ha querido atendernos y vamos a hablar un poquitín contigo. Lo primero que debo preguntar, bueno, el susto que nos pegamos en septiembre. ¡Qué susto, sí, bueno. José! ¡Qué susto era eso! ¡Ay, madre mía! Y mirando a ver qué ha pasado con José. El día 22 de septiembre, me acuerdo que era. A ver qué ha pasado. Sí. Primero fue el 9. Primero fue el 9, cogiste COVID, que no sé yo cómo lo pasarías. Sí, yo eso sin problema, eso lo pasé prácticamente ni me enteré. Sí. Y luego, pues eso, entraste en una operación, pues a vida y muerte, dice, ¿no? Sí, estaba la cosa complicada y luego se complicó aún más en el quirófano después, porque no drenaba demasiada sangre, en fin, tuvieron que volver a operarme dos veces en un día. Pero bueno, yo qué sé, la cosa salió bien, hubo muchísimo apoyo por parte de todas las redes, de los fans y de toda mi gente, eso también ayuda y nada, la recuperación fue muy rápida, muy muy positiva, muy bien. Justo ayer, esta mañana me han llamado para hacer un seguimiento de cómo estaba y estoy perfectamente, la verdad, que así que eso ya forma parte del pasado y hay que dejarlo ahí en el cajón de los recuerdos que no se abren. Pues bueno, ese mago, Silvia, ponme la de Mago de Oz que te he dicho, ponmela un momento. Yo te descubrí con este gritaco, José. ¿Con el de Jesús de Chamberino o con este? Espera, que viene. Ese es muy Dio. Sí. Ahora vamos a hablar de Dio. Oy. Bueno, un disco que he puesto aquí, que por cierto, ojo, que no sé qué fallo nos ha dado hoy YouTube, pero solo estamos en tarragonaradio.cat, pero mañana estará esto en YouTube y me voy a aprovechar de José Andrea para que le diga a todo el mundo que se suscriba a Mi Rollo es el rock es mi rollo, ¿a que sí? Pues claro que sí, hombre, están tardando en suscribirse. Pero le tienen que dar a la campanita también. Una emisora rockera, hay que suscribirse, darle a la campanita, darle like y hacer todo lo posible para que todo siga su curso y funcione y apoyar las radios rockeras. Claro, y comentar qué os está pareciendo la entrevista. Bueno, José, tengo aquí un disco, está saliendo un disco que se llamaba Recomendados, en el cual pues había un montón de grupos y lo abríais vosotros, los Mago de Oz del año 1996, dije yo, ¿quién es esta gente? Joder. Madre mía. Pero dije, ¿quién es esta gente? Conviví, claro, no tenía, yo en 1996 no tenía un duro, o sea, no tenía un chavo ni se me pasaba por la cabeza. Y al tiempo me compré La Leyenda de la Mancha y luego ya el Jesús de Chamberí. Pero oye, qué entrañable este Recomendados que os presentaba, pues banda de rock celta, ¿qué tal? Y cuál, madre mía, qué buenos erais, tío. Sí, bueno, yo creo más que bueno, no te creas que éramos muy buenos. Yo creo que más que nada lo que teníamos era actitud y éramos algo distinto. Yo creo que quitando un grupo llamado La Banda, que no sé si lo habrás conocido tú, sí, que eran bastante más folk que rock, y a lo mejor New, que también tenía sus pinitos con el folk, yo creo que fuimos el primer grupo que mezclamos radicalmente el heavy metal con el folk, y yo creo que fue más que nada la novedad, porque yo creo que no empezamos a tener un poquito de calidad hasta prácticamente Calla 1.
Hombre, que haya uno musicalmente es acojonante, pero... Sí, pero los primeros discos molaban, ¿eh? Sí, tenían su rollo fresco, era ya te digo, era algo distinto. Yo creo que hay un salto de calidad bastante grande entre Jesús de Chamberí, que era la novedad y la frescura, y ya lo que fue la Leyenda de la Mancha, que ya fue bastante más profesional. Luego Finisterra, que fue también un derroche de medios, que ese derroche de medios, es decir, que pudimos estar prácticamente un año metidos en el estudio, pues eso también taparon un poco las carencias que tenemos en aquel entonces como músicos. Pero luego ya, hasta que salió Gaya 1, pues sí que nos perfeccionamos bastante y bueno, cada uno estuvimos haciendo nuestros propios méritos para que la cosa tirase para adelante como se merecía un grupo de esa categoría en aquella época, claro. Fíjate tú que se cumplieron el día 30 de diciembre, se cumplieron 10 años de tu salida de Mago. Y dadas sí, pues las circunstancias de la vida y todo, creo yo que pues el rencor ha quedado atrás y recuerdas tú el asunto con bastante cariño, ¿no? Sí, no, o sea, es una época de mi vida muy 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 bonita y bueno, pues las cosas sucedieron como sucedieron, pues bueno, pues que se le va a hacer, se pueden haber hecho de otro modo, pues quizás sí. Pero bueno, que al final siempre cuando desde la perspectiva del tiempo y cuando te pasan cosas realmente importantes, como es que a lo mejor no vuelves a ver la luz del sol, pues yo creo que inconscientemente te quedas con los buenos recuerdos, con las épocas buenas, y los recuerdos malos o las malas historias o malos rollos prefieres olvidarlos porque no llevan a ningún lado, ¿no? Aquí estamos 4 días y no me voy a pasar 3 sufriendo, así que lo importante es, si vamos a estar 4, vamos a intentar estar por lo menos 3 y medio pasándolo bien y con buenos recuerdos. Pues oye, con buenos recuerdos, pero mirando también al presente, bueno, a 2019, sí, claro. Con este Matar al Rey. ¡Yepa! Que ya que tú mencionabas a Dios, pues es tu Kill the King particular. Sí, bueno, esto fue todo un homenaje. Sí, sí. Es un tema que la música la compuso José Rubio, que también es muy, muy fanático de esa época de Rainbow, ¿no? De la primera época con Ron James Dio. Y me lo propuso, dijo, bueno, vamos a hacer una especie de... No un cover, pero sí vamos a hacer un homenaje. Dije, sí, venga, sí. Va, no hay, lo típico, ¿no? No hay cojones. Pues, ¿cómo que no? Sujeta de mal cubata. Y compuse esa canción. Yo, bueno, compusimos a medias en la música, yo la melodía y la letra. Y, bueno, pues quedó algo bastante curioso, sobre todo para abrir un show. Ten en cuenta que ese tema te da una energía alucinante cuando abres un concierto, que también es lo que buscábamos, ¿no? Y yo creo que sí. nuestro homenaje particular a esa pedazo de banda que fue esa formación de Rainbow. Esa formación de Rainbow, en la canción que acabamos Mítica. De poner, Hasta que tu muerte nos separe, en el Poltergeist ya hacías al final un gritico homenaje al Kill the King. Y bueno, pues Rainbow, has hablado en entrevistas, has hablado de Rainbow, de Deep Purple, de Yes, pero me llama a mí la atención preguntarte algo. Mi Rollo es el Rock es un programa de rock, pero ponemos mucho rock estatal. Por una parte, ¿cuál sería tu top 3 de nuestro rock? De nuestro rock, bueno, pero contamos lo también lo que te da Cetilín emocionalmente, aunque es que no, es que es muy difícil decirlo. Un, top 5, va, top 5. Top 5, bueno, vamos a poner a Leño y Barón. Luego Bush, por lo que ha sido. Luego pondría Warcry. Sauron. Y luego quizás, no sé, ¿cuántos llevo? Llevas cinco. Pues, ahora te voy a hacer un top 5 más complicado. Pero ese top 5 es un poco injusto, porque... Sí. Bueno, has dicho 5 que te gustan, 5 que te molan. Sí. Ahora te voy a decir, porque me llamó a mí la atención en una entrevista que parafraseaste, hablando de este Matar al Rey, Albert Pla. Oye, sí, a bueno, la carta al rey Melchor de Albert Pla. Sí, tienes también gustos raros que nadie se espere. No, Albert Pla me pareció esa canción que estamos hablando tiene, yo que sé, más de 20 años. ¿Eh? Sí. Y me pareció una barbaridad en aquella época. Dije que a este señor va a desaparecer, lo van a hacer desaparecer o lo van a meter en la cárcel. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas, que yo pensaba que en aquella época se iba a comer un marrón y no, precisamente había más libertad en aquella época que en esta. Igual en esta sí que le dices algo al emérito y fíjate cómo acaba la gente cuando habla del emérito, cuando dice las verdades del barquero, porque es un ladrón putero y un borracho. Sí. Y fíjate dónde ha acabado un par de artistas, ¿no? En el trullo. Sí, hemos involucionado. Las mismas verdades y
Y por fortuna y por sentido común, está donde tiene que estar, libre y cantando a la libertad y como tiene que cantar y haciendo lo que un artista tiene que hacer, bueno, que yo. Es criticar y cantar a lo que quiere. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, antes lo he puesto fugazmente, has hablado tú de dejar pues los malos rollos atrás. ¿El café con chus te lo has tomado ya o qué? No. Bueno, pero llegará, ¿no? Algún día. No creo, yo vivo en Barcelona. ¡Anda! Sí. Pues igual al final, cuando vaya a ver a mi novia, te lo tomas conmigo. Pues bueno, entonces ahí sin problema. Yo llevo aquí desde diciembre. Sí, sí. Y nada, muy bien, divinamente. Además que justo ahora, este fin de semana, tengo que bajar yo a Madrid para grabar con los chicos, que estamos así grabándolo por partes el siguiente disco. Y nada, ahí estoy a caballo entre la capital y Barcelona. Muy bien, oye, pues mira, pero ¿qué te ha llevado a la ciudad condal, si no es indiscreción? El amor. Ah, amigo, pues como a mí, yo estoy en Badalona. Bueno, igual cualquier día nos cruzamos en el metro y digo, hostia, José pues Andrea. Sí, ahí o en Diagonal Mar. Anda, pues iré bastante por Diagonal Mar a ver si te veo. Bueno, hola, maquinista. Vaya, pues cualquier día me lo encuentro, ¿eh, Silvia? Sí, Silvia dice que sí. José, ¿qué más cosas tengo para decirte? Hombre, al contactar contigo por WhatsApp, me llama la atención tu estado del WhatsApp. Ponme este, soy del Real Madrid. José, a ver, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Yo te vi en el campo del Rayo, dije, bien. Siempre. Pero bueno, estaba el soy del Real Madrid, que yo sabía que Moja, en Mago, pues es muy del Real Madrid, porque agradecía al Real Madrid siempre los agradecimientos de los discos. Pero tú también. Sí, yo soy muy, 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 muy vikingo, mucho. Mucho. Pero más vikingo, sí. O más del Rayo. No, hombre, el Rayo es simpatía lo que tenemos por el Rayo. Es un equipo muy, muy simpático, muy de barrio y mola un montón. Además que tenemos muchos amigos que trabajan allí en el Rayo y por eso pues siempre nos gusta ir a verlo. Y el ambientazo es increíble. O sea, yo cuando he estado en el Bernabéu hay mucho come pipas y muy... Es un ambiente que a mí no me gusta el del Bernabéu, la verdad. Pero el ambiente que vives en el Rayo Vallecano es alucinante. O sea, es otro mundo, es otra historia. Te contagias. Me acuerdo que estuvimos con... que invité a Dani de la época, del grupo de la época, a verlo, y Dani no es futbolero, ni mucho menos, más futbolero es su manager, y flipó Dani también allí en el Rayo Vallecano, y dije, yo a partir de ahora soy del Rayo. Albert Pla, ¿no? Que lo hemos mencionado, es del Rayo Vallecano. Albert Pla sabe lo que hace, es un sabio. Tiene una pegatina del Rayo en la guitarra, y aquí te vemos, bueno, te estamos viendo en la grabación, porque esto ya lo pondremos en YouTube, te vemos con un uniforme del Real Madrid bastante joven. Ah, sí, bueno, eso, pues como todos los niños de Madrid, pues no sé qué tendría yo ahí, 7, 8 años. ¿Y qué fue la ilusión de jugar en el Real Madrid? Fíjate, las camisetas eran de las que llevaba Di Stéfano, vamos. Sí, es antigua. No era ni... Sí, claro. Vamos, esa, madre mía. La foto puede ser del año 78, 79. Yo te digo una cosa, yo soy culé, pero cada vez soy menos antimadridista. Y te digo quién me está haciendo menos antimadridista. Vinicius. ¿Qué? Mola, tío. Vinicius mola mucho. Lo digo aquí, soy más culé que el palo a la bandera. Vinicius mola muchísimo. Esperemos que no se nos pierda en el camino, que es muy jovencito todavía. Pero Vinicius. Y Madrid muy tentador. Pero Vinicius, madre mía, Vinicius dribla a cualquiera. Vinicius coge. Sí. Vinicius, si llegan a hacer hace 20 años, dribla a Oliver Kahn. Es que lo dribla. Sí, la cosa es que siga esa progresión, que siga esperando y que siga sabiendo hacer las cosas bien. Es que tiene, yo creo que tiene ahora 21 años, ¿no? Sí, claro, algo así, algo así. Le queda toda la carrera por delante, así que ya te digo, si no se pierde y mantiene la cabeza amueblada y no se pierde en el Madrid la nuit, pues puede marcar una época. Yo creo que sí ha progresado así, bueno, puede marcar una época, pero con tranquilidad, dejarnos alguna Champions cuando nos recuperemos los culés. Sí, que no estén muy finos. No estamos muy finos, no. Bueno, tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo para la entrevista. Yo te he prometido un cuarto de hora y al cuarto de hora llegamos. Pero bueno, una vez estás recuperado, ¿tú cómo estás ahora? ¿Estás bien? Sí, ¿estás con el nuevo disco? Estamos con el nuevo disco preparados para sacar los principios de este año y los proyectos de gira de en verano para hacerla aquí en el Estado español tranquilamente. Y con mucha calma, o sea, ya no es la vorágine de antes, ahora me lo tomo todo con mucha calma. Si me voy los fines de semana a tocar, pues perfectamente, y luego tranquilamente en casa,
y la vida con tranquilidad y buenos alimentos, que es lo que se necesita. Ahora he aprendido a disfrutar mucho más de las cositas más mundanas y más naturales, ¿no? O sea, la vida sí. Hay que tomársela a sorbitos. A sorbitos, no como antes, sí. que nos la tomábamos tirándonos la por encima. Demasiada vorágine. Bueno, merengue de mi corazón, que nos veremos en Barcelona a ver cómo suena cuando nuevo disco. Barcelona, me mandas un WhatsApp. La semana que viene te mando un WhatsApp y nos tomamos un café o lo que sea. Siempre. Un té, yo tomo té. ¿Qué te digo? Vamos a poner un tema mientras esperamos ese nuevo disco de Uroboros, que se presume, dijiste en una entrevista, pues más pesadote musicalmente, sí. Sorprendente, más moderno. ¿Cómo va a sonar? Pues... Sí, te digo, la verdad es que como trabajar con esta gente es cada día una sorpresa. En un principio queríamos hacerlo bastante más de sonido más moderno, pero ahora está evolucionando también ahora a algo más entre rock duro y rock and roll, con violines y flautas, pero no necesariamente folk, sino porque no todos los temas van a llevar violines y flautas, sino solo en algunas canciones. Y no es que vaya a tener tintes folk, sencillamente van a hacer arreglos sobre las canciones. Yo tenía un planteamiento y se me está yendo todo al carajo. Trabajar con estos es demasiado complicado como para intentar domarles. Su talento y su creatividad es un torrente inabordable, así que en vez de intentar poner una presa y pararlo, he decidido pues que se desborde el río de creatividad, pues, y salga el sol por donde quiera. Que salgan un millón de cosas. Bueno, no hay incorporación al teclado, ya no está Quisquilla, me parece que está Ismael. Quisquilla trabajará en estudio. Anda. Pero Quisquilla lo que se ha retirado es de la carretera. O sea, pero Quisquilla sigue componiendo maravillas, sí, como sí, este claro, Alba. Mira, claro, tenemos claro. Este Alba, música clásica, ópera u oratoria en Mis Ríos del Rock. Porque nos gusta la variedad musical y dentro de Bienvenidos al Medievo, que no me lo hemos dicho, vamos, es que hemos hablado de discos míticos de Mago de Oz, pero Bienvenidos al Medievo... Es una gran obra para mí. Es una gran un obra. Discazo. Es un discazo. Has reconectado con tu pasado, con tu sí. Presente, con tu pasado más reciente también. Es un discón. Además, esto es una genialidad de Quisquilla, que está bueno. De hecho, es parte de una ópera que él está componiendo. Pues nada, la dejamos y te dejo a ti cenar. ¿Qué has preparado? Sí, pues mira, iba a cenar entre japonés y chino. Pues... Frito de primavera y unas siluetas. Pues que aproveche, muchísimas José. Gracias. Nos vemos, muchas gracias, bueno, por este buen rato. Ese café. Ese café, pues la semana que viene te molesto. ¡Un abrazo Venga, grande! Vale. Venga, otro para ti. Hasta luego. Adiós.